Hoy estamos de manteles largos, porque hemos decidido converger las recomendaciones mensuales de cine, los análisis y tops a una sola sección llamada Video Club, que puedes encontrar en el canal. De esta manera te será más sencillo ver nuestros videos sobre la cinematografía y qué recomendaciones no te puedes perder. Además de que muy pronto tendremos nuevo tipo de videos que llegarán a esta sección. Decidimos iniciarla revisitando un film que, puedo decir, sin lugar a dudas, que es de mis favoritos en la animación desde niño, fascinándome desde la primera vez que lo vi y hasta la fecha me puede hacer llorar cada vez que lo veo. Y hablo de The Iron Giant, del director Brad Bird, una película muy infravalorada hasta la fecha. El Gigante de Hierro es una hermosa película tan bien narrada que cualquier niño puede disfrutarla, pero con temáticas tan profundas que cualquier adulto puede empatizar con ellas. Y la temática que creo que es el estandarte del film es la búsqueda de la identidad propia. Pero vámonos por partes primero. La premisa es simple, pero carga en ella varios aspectos a tomar en cuenta. El mundo está en inicios de la Guerra Fría, por lo que tanto la URSS como Estados Unidos se encuentran sumidos en una paranoia desquiciada al más puro estilo de las Brujas de Salem, dudando de cualquier persona que pareciera sospechosa y temiendo de las nuevas tecnologías desconocidas para ellos. Aún más, después de que la URSS logró el primer lanzamiento exitoso orbital con el Sputnik I. El cielo era un tremendo misterio y territorio por conquistar, y una enorme gama de historias y novelas sci-fi vieron su nacer en esta época de incertidumbre. Entre ellas, la novela del poeta Ted Hughes. The Iron Giant nos narra cómo en este nacer de la Guerra Fría, un niño llamado Howard era amante del cine de terror y el espacio. Un día, un meteoro cae en su pequeño pueblo, y él decide aventurarse a investigar, solo para encontrar un enorme robot temible. Howard lo ve en problemas y lo salva, y así iniciaría una amistad entre estos dos personajes que mucho tienen que aprender uno del otro. Pero no todo es para bien, ya que su llegada igual auguraría la presencia del ejército que buscaría destruirlo a toda costa. Brad Bird es un director de mucho renombre actualmente. Seguramente has visto Los Increíbles o Ratatouille, que llegaron gracias a él en Pixar. Brad, desde un inicio, nos pone una yuxtaposición de dos elementos muy disonantes y que van dándole mucha humanidad a este film. Y es la omnipotencia del gigante contrastada con la inocencia del mismo. En el Director's Cut tenemos una profundización sobre el hecho de que no solo venía del espacio este gigante, sino que era parte de un ejército para diezmar planetas por su enorme poder. El gigante era, literalmente, un arma viviente y andante imparable. Pero este personaje tan devastador no llega de esa manera a la Tierra, ya sea por un defecto o el electrocutaje, por lo que se ve en la necesidad de entender y desarrollar una moralidad desde cero, tal cual los humanos lo hacemos al llegar a este mundo. Howard ve rápidamente la inocencia del amigo que tiene enfrente y sirve como guía moral para este personaje, mostrándole lo bueno, lo malo y, reconociendo la crueldad del hombre si le encuentran, se decide a esconderlo en un tiradero de metal. Es aquí donde inevitablemente se encuentra con el personaje de Dan, un artista incomprendido que cuida del tiradero. Howard, después de todo, es un niño, y sirve de guía de moral para el personaje hasta donde su entendimiento le da. Pero la presencia de Dan, a pesar de ser un excelente personaje, sirve también como puente introductorio para la mejor y más importante frase narrativa en el film. You are who you choose to be. Eres quien decide ser. Una premisa muy simple en palabras, pero muy imponente en contexto, y quizás de los más bellos mensajes que he visto en una película animada. Estamos tan acostumbrados a vivir en un contexto social donde siempre la culpa de las problemáticas que pueden llegar a suceder son de alguien más, que alguien tiene que responder por ellas, pero no nosotros. Bird le da un vuelco a esta visión, no solo recordándole a Howard que él decide qué está haciendo con su vida, sino recordarle que él es el encargado de volverse la mejor versión de sí mismo. Y Howard transmite este mensaje al gigante, nuestro personaje que carga con la mayor disyuntiva personal: ser un arma pero no querer destruir. Y si estos temas no eran lo suficientemente profundos a pensar para un film de niños, la película después toma un tono más oscuro, tocando una de las realidades innatas del hombre: la muerte. El gigante, en su nuevo aprender del mundo en el que se encuentra, queda fascinado y confuso, pero el momento donde más lo vemos devastado es cuando lidia con la muerte por primera vez en su vida, encontrándose con un venado que ya se había encontrado con anterioridad, pero ahora muerto. Para el gigante es fatal ese final del camino, esa suspensión de una oración y ese arrebato de presencia de alguien más, y se deprime. Howard entonces tiene quizás la plática más cruda y directa en la película. Para él, los temas de la muerte y el matar no le eran ajenos, ya que su padre fue un aviador fallecido en la Guerra de Corea, y con la más simple oración le dice a su mejor amigo que morir es natural y parte de la vida. Más aún, le enfatiza cómo el matar es lo malo y morir
No, el libro de Ted Hughes no llegaría solo por la fascinación espacial de la época, sino que igual el poeta escribiría este libro para explicarles a sus hijos el suicidio de su madre. Brad Bird igual tomaría el proyecto, ya que empatizaría mucho con el tema de la mortandad, ya que en la época el director estaba lidiando con el asesinato de su hermana por parte de su esposo. Ted y Brad ven en esta narrativa un consuelo al transmitir esta idea a través de Howard y el gigante. La muerte es natural. Más aún, el enfatizar la negatividad hacia la acción de matar a otro ser vivo. Brad hace referencia al hecho de despertar la sensación de humanidad en nosotros, algo que todos necesitamos tener presente, dice el director. Oh, God. La película del gigante de hierro igual puede considerarse un film de superhéroes, y me encanta este aspecto, porque no es cualquier superhéroe al que hace remembranza el gigante, sino al más grande de todos, Superman. Tenemos un video donde ahondamos en la filosofía de la existencia del superhombre que te recomendamos ver. Pero en pocas palabras, la existencia de Superman conllevó a la encarnación del arquetipo del superhombre. En este personaje se le depositó no lo que es el hombre en sí mismo, sino todo lo que aspira a ser. Howard le enseña diversas historietas al gigante. Después de todo, él es un geek hecho y derecho. Y el gigante queda fascinado por Superman, ya que se reflejaría en demasía con él. Un ser caído del espacio y con enorme poder. Y, una vez más, Howard le cuenta sobre las hazañas y proezas del Hombre de Hierro, y entonces un sentido de admiración moral crecería dentro del gigante, siendo una parte fundamental en su desarrollo personal. El gigante sufriría una crisis existencial sobre qué es y quién quiere ser. Después de atacar accidentalmente a Howard, el gigante entra en una muy fuerte batalla personal sobre qué debe hacer con su existencia. Pocos momentos después, decide salvar a unas personas en el pueblo, y es cuando el ejército lo atacaría sin cesar. Aquí ocurriría la batalla más grande para el personaje, y no sería contra el ejército que fácilmente abatería, sino contra consigo mismo. Una batalla que casi pierde, hasta que Howard le recuerda la lección de Dan, la misma que Ted y Brad quieren enviar. Eres quien decide ser. El agente Kent entra en pánico e impotencia y ordena disparar los misiles nucleares contra el gigante, sin percatarse que eso mismo los mataría a todos en ese instante. Es cuando aquí veríamos la cúspide del protagonista con todo este viaje existencial por el que ha pasado desde su llegada. Él es un arma, él puede destruir y lo sabe. Pero también sabe ahora el peso que la muerte puede traer, y más aún, está en sus posibilidades salvar a la gente, entre ellos a su mejor amigo, Howard. Por lo que el gigante decide salvar a la gente, decide ser Superman. El cine de animación es quizás de los más poderosos narrativamente en la cinematografía. No se ve limitado por crear ciertas escenas, conseguir ciertos actores, etc. Puede ser un tren, la luna o una dimensión totalmente nueva y meternos de lleno en su narrativa en miles de técnicas distintas para animar. El límite, literalmente, es la imaginación, y el gigante de hierro es el mejor ejemplo de la grandeza de la animación. Un film que nació de una historia de mucho corazón, aterrizando temáticas a las audiencias de la mortalidad, existencialismo e identidad, sin dejar de ser una película tan bellamente dirigida, ejecutada y narrada. En su momento fue un fracaso en taquillas, a pesar de sus excelentes críticas. La razón aún es de pensarse, quizás fue el mal marketing de Warner, o quizás las audiencias estaban fascinadas por el debut del cine animado en 3D. Sea una o sea la otra, The Iron Giant de Brad Bird es un film que con los años se le ha considerado cine de culto. Una película que nunca me cansaré de recomendar, y que yo posicionaría como de las mayores proezas narrativas en la animación. Con esto concluimos este breve análisis del film. Si tú ya la viste, dinos, ¿cuál es tu opinión de la película? Te leemos en los comentarios y estamos abiertos a críticas para más análisis a futuro. No olvides dejarnos una película que te gustaría que abordáramos. Esperamos te haya agradado este breve video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto de verdad nos ayuda bastante a poderte seguir trayendo contenido. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watch.